El costo de construir un barco o comprar uno está más allá de la imaginación de la mayoría de las personas. Se están invirtiendo millones y millones en los gigantes de los mares. Sin embargo, muchos de estos barcos son abandonados repentinamente y dejados a la deriva en el mar. Las historias sobre barcos fantasmas abandonados en los océanos son tan antiguas como la navegación misma. Pero especialmente en los ejemplos de este video, hubo razones absolutamente terrenales por las que sus propietarios y tripulaciones los abandonan. A continuación, se muestran 9 ejemplos increíbles de barcos que se pueden encontrar en los mares, hoy sin propietario. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces activa la campanita, suscríbete a Mundos Ocultos y únete a nosotros en este viaje de aventuras. Koh Chang's. La historia detrás del crucero de Koh Chang's es nebulosa y encaja un poco en la pequeña isla de Tailandia, que en sí misma es un completo misterio. El Galaxy fue una vez un verdadero crucero que navegó por los mares. Se dice que tuvo una fuga en la bahía y encalló. Luego fueron los inversionistas quienes integraron el viejo barco a la bahía en una instalación más grande tipo hotel. Los vacacionistas curiosos podrían pasar la noche en el barco y hacerse una idea de las instalaciones por sí mismos. Nadie sabe con absoluta certeza qué pasó después. Según informes de algunos lugareños, los inversores se quedaron sin dinero y dejaron las instalaciones a su suerte. Otros apuntan a muertes misteriosas que resultaron en un cierre. Hoy en día, el área que incluye el barco se puede visitar por una pequeña tarifa y es un gran destino para los turistas en Tailandia que se encuentran en los alrededores. El Duque de Lancaster. El Duque de Lancaster fue principalmente víctima del desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente, formaba parte de las rutas de ferry en el Reino Unido y se utilizó para este propósito durante varias décadas. Cuando los automóviles cubrieron repentinamente la necesidad de transbordadores, el barco fue amarrado cerca de Flintshire, en Gales, y se ha tenido una historia extremadamente variada desde entonces. A finales de la década de 1970, se suponía que se convertiría en un barco para viajes de placer, pero hubo problemas con las condiciones legales y el barco nunca volvió a salir al mar. Hoy sirve para propósitos diferentes. Por un lado, es un espectáculo. Otros intentaron montar una discoteca en el barco. Y otros utilizaron el barco como zona de obras de arte. No se sabe con certeza si volverá a tener un propósito fijo, por lo que probablemente permanecerá en las aguas de Gales durante algún tiempo. Mamie-S-Barrett. El Mamie-S-Barrett es un remolcador histórico que se utilizó en el río Kentucky. Fue construido en 1921 y sirvió durante muchos años antes de que terminara en manos del ejército de Estados Unidos. A partir de ahí, comenzó un viaje que finalmente terminó en el pequeño cauce del río, donde todavía se le puede encontrar hoy. Habían grandes planes para el barco histórico. Y ahora también forma parte de todos los monumentos culturales de la nación americana. Una vez funcionó como una casa-club flotante, antes de ser finalmente arrastrada por la gran inundación de 1993. Todavía se le puede encontrar en el mismo lugar hoy. A pesar de que la intención era convertirlo en un restaurante de clase alta. Los estragos del tiempo corroen el barco, y si todavía quieres verlo, deberías ir al río Kentucky lo antes posible y echar un vistazo tú mismo. MVE Evangelina. El MVE Evangelina es también uno de esos barcos que tuvo un final bastante triste después de una historia emocionante. Fue construido en 1942, y desde entonces sirvió como buque de carga para una amplia variedad de mercancías. También hizo su trabajo en la Segunda Guerra Mundial y transportó importantes mercancías de Europa a América a través de todo el Océano Atlántico. Después de la guerra, sirvió como buque de carga privado durante un tiempo antes de terminar en manos de una compañía naviera griega en la década de 1960. A partir de aquí, la historia se vuelve dudosa. En 1968 encalló en el Mar Negro y fue declarada como pérdida total. Algunos sospechan de un fraude de seguros. El barco fue dejado atrás con todos sus instrumentos. Muchas partes ya han sido destruidas y, sin embargo, es un espectáculo para la gente de la costa, que incluso puede navegar en kayak por la antigua sala de máquinas. El naufragio en la playa de Navajo. El naufragio del MV Panagiotis es probablemente uno de los puntos fotográficos más famosos de la era de Instagram. Sin embargo, esto no se debe a que sea un barco particularmente impresionante, sino a la zona de la playa en la que se encuentran los restos del naufragio. La playa de Navajo
es una parte de una hermosa bahía en las Islas Iónicas. Se dice que el barco real transportó contrabando y llegó a tierra cuando la visibilidad era escasa. Desde entonces, se ha estado pudriendo en la playa y dando a la impresionante naturaleza un contraste igualmente impresionante. El Boss 400. El Boss 400 no es un barco clásico, sino una grúa muy especializada que ha sacado varias cosas del mar. Como tal, la grúa no tiene su propio motor de propulsión, y dependía de ser transportada a su destino con un remolcador. Esto es exactamente lo que hizo el vehículo flotante en una tormenta, lo que lo convierte en un impresionante naufragio en la costa. Durante el transporte, el remolcador y la propia grúa quedaron atrapados en una tormenta, y se rompió la cuerda que se suponía que lo llevaría de un lugar a otro. El Boss 400 chocó contra un arrecife y ha quedado atrapado allí desde entonces. Incluso hoy en día es un punto de atracción en las inmediaciones de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y también un hito que también es utilizado por otros barcos en esta área para una navegación segura. MS Cabo Santa María. Las islas de Cabo Verde son un absoluto paraíso. En tiempos normales atraen a turistas de todo el mundo por una razón. Además de los hermosos espectáculos de la naturaleza, hay una vista que se remonta a un pequeño accidente. El naufragio del MS Cabo Santa María ha sido fotografiado innumerables veces y es uno de los puntos más famosos de maravillas tecnológicas abandonadas. Pero, ¿qué pasa con el naufragio rosado? ¿Hay planes de qué hacer con esta enorme montaña de chatarra en medio de la costa de Boavista? El barco español encalló en su viaje entre Brasil y Argentina en 1968. Si bien la tripulación pudo escapar del barco sin resultar herido, incluso con los mayores esfuerzos, no fue posible liberar el barco nuevamente. Después de sacar la carga del barco con la ayuda de la población local, fue abandonado. Desde entonces, ha estado en la costa durante 50 años y está en mal estado. Sin embargo, solo se pueden ver los esqueletos de la antigua construcción. Y esto es precisamente lo que atrae a los turistas a la región. Un pequeño espectáculo de la naturaleza y prueba de que incluso los grandes barcos tienen que dejar paso a la naturaleza con el tiempo. El Mary D. Hume. El Mary D. Hume es otro ejemplo de la historia estadounidense temprana cuando se trata de navegar por las aguas de su propio continente. Incluso hay más. El Maria D. Hume fue encargado por su propietario R. D. Hume. Fue uno de los primeros vapores de su tamaño en la zona. Por lo tanto, una pequeña revolución técnica. Originalmente se suponía que facilitaría el comercio de pescado enlatado del propietario, y para ello se hizo cargo de las entregas entre Gold Beach, Oregon y San Francisco durante muchos años. En años posteriores, el barco pasó por manos de varios propietarios y permanecería activo hasta la década de 1970. Y durante un tiempo como el barco mercante privado activo más antiguo de los Estados Unidos. Después de que sirvió como base para los balleneros en Alaska, fue reconstruido nuevamente para transportar cargas pesadas. El barco debería disfrutar de su retiro en Oregon a la orgullosa edad de alrededor de 90 años. Después de eso, se suponía que iba a servir como barco museo. Pero los errores en la operación llevaron a que el barco se inclinara y finalmente a que se hundiera. Varios intentos de repararlo fallaron, y hoy el barco todavía se puede observar, pero está en un estado en el que ya no se puede ingresar. Pero sigue siendo un barco histórico en su natal Oregon. El Murmansk. Originalmente, el Murmansk era un crucero ligero de la orgullosa flota del norte soviética y se unió a ella después de su construcción en 1956. A partir de entonces, cumplió diferentes tareas de la flota pesada de las unidades de combate soviéticas durante muchos años y ha visto muchas partes de los océanos del mundo durante este tiempo. Permanecería en servicio durante más de 35 años y no fue hasta 1989, cuando la Unión Soviética estaba a punto de desintegrarse, que fue desmantelado. Después de eso, en la agitación del final de la Guerra Fría, inicialmente recibió poca atención. Más tarde se suponía que lo llevarían a la India y la desguazarían allí. Pero el barco parecía tener algo en su contra. El transporte resultó difícil de varias maneras, y una noche el barco se soltó por completo de su remolcador y encalló frente a las costas de Noruega. Después de esperar a que los vientos fríos del invierno hicieran el trabajo,
Al final fueron los noruegos con un enorme dique seco natural quienes hicieron el trabajo de desmantelar el barco. En este punto, Murmansk se había resistido a ser desguazado durante otros 20 años, y todavía se pueden ver pequeñas partes en la bahía de Noruega hoy en día. Por supuesto, estos son solo algunos pequeños ejemplos de naufragios famosos que todavía se pueden ver hoy y atraen a turistas de todo el mundo. ¿Qué barcos con una historia interesante crees que puedes encontrar fácilmente en las costas de los océanos del mundo?